Gracias, gracias. ¡Ponga la música, abuelito! ¡Algún día la va a poner! ¡Soluciona tus problemas! ¡Esa es la capela! ¡Ay, abuelito, que vaya nada! ¡Ey, tú, mijito lindo! ¡Préstame atención! A ver, está bien. Ahora sí, listo. Vamos entonces a ver los truqui-truqui del día de hoy. Doña Sari, ¿qué nos tiene? Es verdad. ¿Tú sabes los otros usos que le puede dar a la pasta dental, papacito lindo, aparte de que se cepillan los dientes? No, la verdad que no. No se me había ocurrido. Falta de inteligencia. No. A ver, ¡eso ya apareció la música! Oye, huevito se durmió. Estaba ruco. Y eso que te digo, huevito, porque eres chiquito, porque cuando seas grande... ¿Cómo te dirán? Ya, ok. A ver, entonces tenemos la pasta de dientes. Ahora justo que los chicos han entrado a la clase y usan zapatos de lona para poder hacer su educación física. Y los zapatos a veces se suelen ensuciar y uno no sabe cómo limpiarlos. ¿Y qué? ¿Le va a lavar los dientes de los zapatos? No, mi amor, mira, la pasta dental es efectiva para el cuero del zapato. El cuero, la cuerina, inclusive para esta lona de aquí. A ver. Tú le aplicas la pasta dental. Ya. Y se la pasas frotándola. Ya. Y luego, acto seguido, mira, lo puedes frotar con las manos. ¿Pueden utilizar algún cepillito? Puedes utilizar el cepillito. Bueno. Y luego, con un pañito húmedo, humedécelo, por favor, papi. Ok, vamos a humedecerlo. Lo procedemos a retirar. Ya, ahí y está. Y vamos a darnos cuenta cómo va a blanquear. ¡Increíble! Oiga, increíble. ¿Y esto con la pasta de dientes así nada más? Exactamente. Así de fácil. Perfecto, genial. Porque los ingredientes que tiene la pasta dental ayudan a despercudir este cuero. ¡Maestra! ¡Qué palabra! Ok, perfecto. Ese es el primer tip entonces. Para los zapatos de gimnasia, se podría decir, de educación de física, lona, de lona. Cuero, okay. cuerina, etc. Ok, para su cuerina también lo podemos limpiar, ¿no? Y para la tuya. Ok. Mira, ¿qué tenemos más aquí? Unos crayones. Crayones, oye, estos crayones, mira. Oiga, la producción la va a matar, ¿por qué te vaya va a matar? Nada, nada, así que quiero poner I love you, Marcelo. A ver, más o menos, por ejemplo, así. ¡Mira la flecha! ¡Mira! ¡Ay, no, señor! Usted me está diciendo esto, ya, mira, ok. ¿Qué hacen los niños con los crayones? Suelen ensuciar las paredes. Se ponen a hacer grafitis en las paredes. Exactamente, la pasta dental es la solución para que usted no castigue a sus niños, sino que procedan a limpiarlo con tranquilidad. No, yo lo que le voy a decir a mi hijo, a Piero, es, ahí tiene la pasta de dientes, el pañito, limpia la pared. Exactamente, mire, frotamos la pasta dental. Increíble, ¿no? Solamente que te va a salir músculo. Ya, ok. ¡Ay! ¿Y qué pasó? Miren. Ahí vamos poniendo, vamos poniéndole un poquitito más. Eso. Oye, a ver, esto se suele salir así, solamente hay que frotarle poquito a poco. Y la pared va a quedar completamente limpia de todo residuo. ¿En serio? ¿Ves? Eso es con los marcadores y con las crayolas. Mire cómo quedó. Maestra, doña Sari. Uy, me encanta cuando esta cabecita piensa. Mire, aquí tenemos un cepillo de dientes. Ajá. La pasta dental es muy buena. Si supiera cómo se saca esto, es novedoso. Es que son cosas nuevas. Oye, está novedoso. Ok, bueno. Ahí está. Queremos copiar el segmento. ¿Qué se creen que mi segmento es una payasada? Oiga, mire, ha sido difícil. Ya, bueno, ya lo sacamos. Mira, entonces, cuando uno ya va para viejo especialmente... ¿Ve? Ahí te habla Magacha, venga. Las uñas se ponen así. ¿Qué? ¿Si mis uñas están bien? Feas, amarillentas y quebradizas. Oye, ¿cómo que feas, amarillentas? Están perfectas. Mire, la tiene que mojar con un cepillo, así como te cepillas los dientes, procedemos a limpiar. Ahora vamos a ver, mira. ¿Ya? ¿Sí ves? Oye. Oiga, qué lindo, ¿eh? Me le quita hasta las caries de las uñas. Deja lavarte la encía de los dedos. Ay, qué bueno. ¿Ya? Mira. Oiga, me parece súper bien. ¿Y esto de aquí? Mira. Ya, oiga, y cuando ya se vea el hueso, ¿ya está bien o no? No, no. Ah, procede a limpiártelas. Ya, me las limpio otra vez. Exactamente. Ya. La secamos. Y ahora, miren. Mira. A diferencia de la suya, que está amarillenta, muestre... Mira, oiga, pero a ver, esta es con pasta y esta es sin pasta. Y eso que recién me quité el esmalte. No, me quedé. Bueno, si ve,
la pasta dental tiene mucho uso, mi amor. Y cuando te pica un insecto, un mosquito que te deja ahí perenne esa picadura. La roncha. Exactamente. Puedes proceder a untarte un poquito de pasta dental, dejártela ahí. Y esa frescura la menta va a hacer que se te diluya el dolor y la comezón. No. Y luego al mosquito le queda buen aliento. Buenísimo. Ya, está bien. Oiga, ¿y sabe qué? Le voy a decir uno adicional. También los objetos de plata los puede limpiar con un poquito de pasta de diente. Lo limpia y le queda súper brilloso. A ver, ¿los truqui-truqui son tuyos o son míos? Ya, pero no sale. ¿Qué estás diciendo? Oiga, también truqui-truqui. Todos los objetos de plata que tú le quieras sacar brillo le puedes lavar con pasta dental. Ya, mire. ¿Qué tengo? Doña Sari, aquí está su anillo, preste, mire. ¿Es tu anillo? ¿Es tuyo? Bueno, ese es mío porque es chiquito. Oiga, muchísimas gracias, Doña Sari, me encanta. Y después, mira. Todos los truquis el día de hoy. El próximo